Alhambra, Granada, Corina Roja. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a este último programa de... ¡Ay, ay, ay! ¡Granada se reparando puchera! Que se graba en este día, 2 de enero de 1492. Hoy vamos a conocer a nuestra primera pareja, la primera pareja que optará tal vez a las llaves de la ciudad, del palacio, del coche, quién sabe. Pero al menos que van a intentar ganar muchos maravedices. Cuando quieras, Fátima, Patricia, puedes presentarnos a nuestra pareja de hoy. Nuestra pareja de hoy son Isabel y Fernando. Son esposos y residentes en España. ¡Bien! Antes de entrar en nuestro concurso, en el concurso propiamente dicho, yo quisiera conocer algo más de nuestros participantes de hoy. Por ejemplo, Reina Isabel, ¿a qué se dedica? Yo soy la reina. ¡La sotabastos! ¿Ah, sí? Sí, sí. En cambio, nos gustaría más conocer más sobre la personalidad de nuestro rey, en este caso, el rey católico, don Fernando. Don Fernando, ¿usted a qué se dedica? Mi marido, ya está. Yo lo preguntaba para saber más, conocer un poco más la personalidad de nuestros concursantes. De todas formas... A la cascala por ahí, tonto. Sí, sí. Con ese carácter espero que ganen ustedes muchos maravedices. ¿Quién ha tocado el saxófono? El chiquitín, ¿no? Chiquitín, te voy a decir una cosa. No te conozco, pero no me conozca a mí. No me reí. En realidad la culpa ha sido mía porque yo cuando... Todos los chiquitines son los que peor leche tienen. Sí, pero... Siéntate. Qué carácter. Qué carácter. Qué genio, qué figura, qué cara, qué gesto, qué... ha sido la culpa mía porque yo siempre que deseo que ganen muchos maravedices, nuestros alforjones, naturalmente, se ponen en contra. Porque son ellos los que quieren ahorrar, efectivamente. Ya, pero no hace falta que lo interpreten también. En eso tiene usted toda la razón. Le doy toda la razón. Oh, mentira. Vamos ya a recibir la primera pregunta. Venga. Azucena, por favor, gracias por traernos la primera pregunta. Vamos a ver esta primera pregunta que va a consistir en una cosa que multiplicaremos por 25 maravedices. Que ya te hemos oído reírte ya dos o tres veces. Si están ustedes dispuestos... Es que no vamos a llevar el coche. ¿Qué le pareces al naranjito? A la mayor, tira y lee ahí el cartón. Decía yo que si les parece bien, les hago la primera pregunta por 25 maravedices. Los árabes dejamos muchas cosas en España. ¡También os llevaste unas pocas! Todos lo trajimos del desierto y con cabello. Jorobado. A ver si te va a llevar, pero va a ser. Decía yo que los árabes dejamos muchas cosas en España, entre ellas un montón de bonitas palabras. Por 25 maravedices. Palabras que empiecen con al. Como por ejemplo... Cachofa. 1, 2, 3, responda otra vez. Alcachofa. Muy bien. Alcachofa. Almuerzo. Almuerzo. Alfombra. Alfombra. Al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Y al cabo. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Al tomate, échale un poco sal, siempre. Es mejor. Al tomate. Al tiempo vuela, se acaba el tiempo. A la pezuña, a la roba. A la genipolla. Tiempo, y además creo que hay una reclamación por parte de nuestros super alforjones. La he oído mucho. Yo te voy a decir a ti que gilipollas se pone con gil. El pequeño tiene muy mala leche. Sí, 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 sí. El pequeño es malo. ¡Malo!
No, es que está menguando. Ahora está en cuarto menguante. No, ¿quién te crees que no la ha dejado crecer? ¡La mala leche que tiene! Debe ser tal vez. No la ha dejado crecer. No le echen la culpa al de al lado. No, pero ya ve usted cómo está arrepentido. Eres un bandido muy malo. Mi rey, tómese una tila y un asiento. Tranquilo. Es emocionante cuando la gente se toma con esa pasión. ¿Qué pasa? Yo no me pongo a llorar. ¿Sabes la mala leche que puede llegar a tener ese? Bien, pues vamos a ver cuántos maravedises, Azucena. Pues han sido 10 respuestas acertadas a 25 maravedises. Hacen un total de 250 maravedises. ¡250 maravedises! ¡La llave del coche! ¡Aquí está! Ya que no me haces un crío, por lo menos me llevo un Twingo. ¡Mira, la llave del paletero! Sí. ¡Mira, la llave del mechero! Esto ¡la llave es una de la broma, gasolina! ¿No? ¡La llave del contacto y la llave para mi prima! No, es una broma, son las llaves del coche. Esto es una broma. No. ¡La llave del coche, mira! ¡Menuda frenada! Son las llaves del coche, en realidad. La del coche. Pero la semana que viene pueden ustedes optar a las llaves de la ciudad o a las llaves de la Alhambra. Y la hermosura de mujer que tengo. Sí, eso es cierto. Es patente. Esta vez no te libra ni la caridad, chiquitín. ¿Qué andas tocando, maño? Te voy a pegar un bastecazo que vas a ir a tomar por saco. No.